Molt bé, doncs seguim, reanudem el workshop amb la doctora Caroline Cunill. Cunill, no se debe pronunciar, sí. ¿Se pronuncia así? Bueno, lo pronuncio a la francesa, a porque ver. Llevo tanto tiempo viviendo, bueno, yo nací en Francia, así que Cunill. Cunill. Pero ah. Es catalán mi apellido. Sí, sí, se nota. Sí. Es doctora en Historia por la Universidad de Toulouse, actualmente es profesora titular de Historia de América en la Universidad de Le Mans. Es especialista en el Juzgado General de Indios de Yucatán y del Defensor de Indios, así como en su papel de mediación jurídica en los tribunales. Sobre esta cuestión ha publicado el libro Los Defensores de Yucatán y el acceso de los mayas a la justicia 1540-1600 por la UNAM, publicado el 2012. En los últimos años, sus investigaciones se han enfocado en la figura de los intérpretes de la lengua maya que trabajaban en los tribunales de la gobernación. Ha publicado varios artículos sobre estos temas en Historia Mexicana, Colonial Latin, en la Colonial Latin American Review, Estudios de Cultura Maya, etc. La ponencia, Apropiarse del lenguaje, bilingüismo y usos estratégicos de préstamos del castellano en el idioma maya, siglo XVI, Yucatán. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a Ariana Baulenas, no sé si pronuncio bien, pero bueno, Cristina Badía y Rosen Rovira, y desde luego Jorge Gamboa, que no está aquí, pero que virtualmente también participó en la organización, por la invitación, así como a las instituciones que también apoyaron el evento, el Instituto de Culturas Americanas Antiguas y desde luego el Museo de Arqueología que nos acoge. Bueno, he modificado un poco el título porque me pareció mejor centrarme en un caso preciso de traducción, la traducción de los nombres de los cargos del Cabildo para analizar la transición entre la organización política indígena y la organización política hispana, ¿no? Y me voy a centrar en la zona de Yucatán, pero también hablaré haré algunas comparaciones con el centro de México y con el náhuatl. Bueno, creo que sobra decir que el tema de la traducción de las lenguas autóctonas es central para entender los fenómenos de transferencias culturales, apropiaciones y resignificación, dado que a través de las palabras lo que circulan también son conceptos, ideas, y al mismo tiempo que circulan también se van modificando su sentido, adquiriendo otros sentidos, ¿no? Y la traducción dentro de este proceso de circulación de las palabras es sumamente importante, ¿no? Porque la traducción también es importante señalar que es un acto voluntario, razonado, realizado por un tipo específico de personas, de mediadores lingüísticos, los intérpretes, y que detrás de estas elecciones muchas veces hay una intención política. Es decir, que la traducción no es casual, o sea, hay intenciones, ¿no? Entonces, lo que yo voy a buscar, tratar de demostrar aquí, es cuáles fueron las intenciones detrás de la traducción de los nombres relacionados con el gobierno, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se usa un préstamo del castellano en la lengua maya o, a la inversa, por qué conservar un nombre de la lengua autóctona en el castellano? ¿Por qué integrar en el castellano algunas palabras indígenas, ¿no? Bueno, a pesar de la importancia de la traducción para la comprensión de los fenómenos de transferencias culturales, hay que, bueno, podemos lamentar el hecho de que los historiadores han tratado este tema relativamente poco, porque hay una especialización, bueno, entonces el historiador trabaja las fuentes, pero no le interesa tanto la lingüística y menos la traducción. Entonces hay cierta
separación entre historia y, por otro lado, el campo de la traducción, teoría de la traducción, historia de la traducción o la lingüística, ¿no? Sin embargo, también hay que, si queremos hacer también un pequeño balance historiográfico, hay que recordar que la corriente de la nueva filología, un poco, digamos, liderada por James Lockhart, tuvo mucho interés en toda la literatura en lengua autóctona, ¿no? Para la zona maya destaca Matthew Restall, por ejemplo. No obstante, el interés que tienen en las fuentes en lenguas indígenas es un interés finalmente relativamente clásico, es un interés histórico. Utilizan fuentes en lenguas indígenas para hacer la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Pero no estudian tanto la traducción como objeto ya de estudio. Entonces, hay cierta limitación. En los últimos años, lo que destaca mucho en este campo son los estudios sobre la evangelización, porque hay autores que ya, los especialistas de la evangelización, que se centran en el estudio de la traducción en lengua. Hay que reconocer que en este campo, en el campo religioso, existe, digamos, mucho más fuentes disponibles bilingües, lo cual no pasa tanto en el campo político. Entonces, esta disponibilidad de las fuentes también tiene un impacto en la evolución de los estudios, ¿no? Entonces, puedo citar, por ejemplo, a William Hanks, que ha publicado un libro muy interesante, Converting Words, convirtiendo palabras, y claro, obviamente en este libro se centra en la traducción, que llama traducción misional. Entonces estudia básicamente todo lo que tiene que ver con la esfera religiosa. Bueno, yo antes de, y un poco mi, también cómo he llegado a centrarme en ese tema de la traducción, pues debo reconocer que al principio no me llamaba mucho la atención. Empecé por una historia, más bien una historia social de los intérpretes. O sea, a mí lo que me interesaron fueron esas figuras de los intérpretes como mediadores, porque me los encontraba mucho en las fuentes judiciales, como actores del proceso, porque en los tribunales novohispanos siempre había intérpretes encargados de traducir las declaraciones de los testigos indígenas, los documentos en lenguas autóctonas que se presentaban en los juzgados. Entonces, lo que hice en primer momento fue una historia social de los intérpretes, quiénes eran, eran indígenas, eran mestizos, eran españoles, y también un poco explicar por qué es importante saber quién fue el intérprete para entender el tipo de traducción que produce, ¿no? Y luego el otro enfoque que he tenido hasta ahora es más bien el enfoque institucional, es decir, cómo se crea, se profesionaliza la figura del intérprete. Deja de ser algo un poco improvisado y la corona empieza a regular y profesionalizar los cargos de intérpretes en los juzgados, dando instrucciones, nombramientos que pretenden regular la actividad de traducción en los tribunales. No obstante, no había entrado de lleno al tema de la traducción en sí mismo, ¿no? Tema que voy a tratar de analizar en esta conferencia. Y me voy a centrar en un caso específico porque obviamente no se puede hablar de todo. Me voy a centrar en el caso de la institucionalización de los cabildos hispanos en Yucatán. Bueno, es un tema muy importante, como sabemos, que la institucionalización de los cabildos ha sido tratado bastante en la historiografía. Bueno, Rosén Rovira acaba de publicar un libro muy interesante sobre este tema. Desde varios enfoques, el enfoque institucional y también la cuestión de la transición y el mantenimiento de características del gobierno prehispánico que se mantienen en el cabildo, pero no se ha analizado desde el punto de vista de la traducción, ¿no? Entonces, es ahora lo que voy a tratar de hacer. Tengo que señalar, antes de ya entrar en el estudio de caso, que un rasgo también interesante es observar que a partir de la nueva filología y de los estudios de James Lockhart, los investigadores
empezaron a integrar en su vocabulario de manera muy frecuente términos en lenguas indígenas. Acabamos de ver la ponencia de Rosent y vemos que actualmente no se puede hablar de la Ciudad de México, por ejemplo, sin referirse a una serie de palabras, de conceptos relacionados con el mundo indígena. Y él mismo en su ponencia ha demostrado, en parte lo que voy a demostrar, pero con otro enfoque, es que mentidores es una reducción, una simplificación de una realidad indígena mucho más amplia. Entonces, si utilizamos mentideros, nos limitamos mucho y no entendemos bien la realidad a la que se refiere esta palabra, porque simplifica y además de simplificar, contiene un juicio de valor importante que le quita toda su profundidad a lo que realmente supone esta palabra y lo que está detrás de esta palabra, ¿no? Muchas veces los investigadores no han hecho lo que ha hecho hoy Rosent, porque muchas veces se limitan a equiparar también, salpican mucho sus obras de palabras en lenguas indígenas, pero sin entrar en qué significa la palabra. Es decir, que ellos mismos reproducen mecanismo que voy a demostrar de equivalencia entre, por ejemplo, en maya batab, bueno, el batab es el gobernador. El Cuchcabal es el barrio, pero ahí se detienen. El problema es que esto crea una equivalencia, pero no ahonda en qué era el Batab o qué era el Cuchcabal. Bueno, últimamente hay un investigador japonés que trabajó mucho tiempo en la UNAM, Tsubasa Okoshi Harada, que él realmente está tratando de averiguar qué está detrás de esta palabra Cuchcabal o Batab, qué significa, y salirse un poco de la simple equivalencia entre dos términos que no permite realmente reflejar la complejidad del concepto que vehicula el término, ¿no? Bueno, entonces, brevemente, una reflexión también sobre la traducción, ¿no? Traducir es imprescindible para comprender un orden sociopolítico, religioso y cultural ajeno. O sea, la traducción es imprescindible. Porque gracias a la traducción, que está basada en un sistema de equivalencia, uno acerca lingüísticamente el sistema de pensamiento ajeno al propio. No obstante, al enfatizar la equivalencia, la traducción tiende a borrar las diferencias que existen entre los conceptos vehiculados por una y otra lengua, sobre todo tratándose de universos relativamente distintos. No estamos hablando de distintas lenguas europeas, estamos hablando de lenguas y de culturas muy diferentes. Y del mismo modo, la traducción tiende a borrar la diferencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de no traducir y el uso de préstamos de otro idioma en su lengua, en nuestra lengua, tiende a resaltar la diferencia entre los conceptos, más allá de eventuales similitudes que los podrían unir, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si yo voy a utilizar en mi discurso Batab y no voy a utilizar gobernador, creo un cierto alejamiento, una distancia que también tiene un significado, porque significa que yo me quiero apegar a lo indígena y me distancio un poco de lo hispano, ¿no? Pero eso también es tendencioso. Por ejemplo, cuando los españoles se niegan a traducir la palabra Dios, no es que los dioses no existieran en México, es que ellos quieren que ese Dios sea lingüísticamente único. Entonces distancian el concepto de Dios del universo indígena. Pero hubo un debate en si traducir o no esta palabra, porque se podía traducir muy bien, no es que no se pudiera traducir, es que fue una elección. Entonces, yo quiero ahora centrarme en tratar de ver cómo, qué metodología utilizar para analizar estas elecciones y estas decisiones que se podría llamar simplemente una política de traducción. ¿Cuál fue la política de traducción en el caso específico del cabildo hispano, ¿no? Y, bueno, entonces, primero vamos a ver cuáles son las fuentes, porque las fuentes también nos limitan y nos condicionan. En primer lugar, los únicos textos en lengua maya
con una traducción contemporánea, es decir, de la época del siglo XVI, son cartas que los mayas enviaron, tres cartas específicamente que se encuentran en el Archivo General de Indias, que los mayas enviaron a Felipe II en 1567 y 1580. Perdón. Entonces, aquí en el archivo tenemos la versión en maya y su traducción realizada por el intérprete general de la gobernación de Yucatán. Entonces, es muy interesante porque ahí podemos comparar. Por otro lado, tenemos también diccionarios coloniales. Los diccionarios coloniales son interesantes, en realidad no funcionan exactamente como los diccionarios actuales, de hecho se llaman vocabularios en aquella época, y son listas de palabras en lengua indígena, en este caso en maya yucateco, con una traducción en castellano, y, bueno, una definición, a veces incluso contienen ejemplos, entonces es bastante interesante consultarlos. Y la particularidad de los diccionarios es que crean una norma lingüística. Tratan de homogeneizar los usos que a veces podían ser diversos. Entonces, es una fuente también bastante específica, ¿no? Luego, los documentos que tenemos son documentos, desgraciadamente, como decía, al contrario de lo que pasa con la literatura religiosa, son documentos que tenemos o en lengua maya o en castellano. Lo cual no significa que no fueron traducidos. Únicamente significa que lo que nos llegó fue la versión o la versión castellana o la versión en lengua maya. Entonces, ¿cómo usar también estos documentos para estudiar la traducción? Bueno, os mostraré un par de ejemplos, ¿no? Estudios de casos. Porque, por ejemplo, las ordenanzas para pueblos de indios que precisamente pretendan regular la actividad de los cabildos, obviamente estaban destinadas a los pueblos de indios. Entonces, está muy claro que se tradujeron. No obstante, actualmente solamente contamos, para el caso de Yucatán, porque para el caso del centro de México es distinto, con la versión en castellano. Bueno, una breve explicación para esta diferencia es que seguramente las versiones en lenguas indígenas se conservaron en los, seguramente fueron manuscritas y se conservaban en los archivos de los pueblos y no llegaron al Consejo de Indias, entonces por eso también desaparecieron, ¿no? Tengo un caso muy interesante de ordenanzas en náhuatl que fue traducido y contamos hoy, o sea, se ha encontrado la versión en náhuatl, entonces también la voy a utilizar para reflexionar sobre este tema, ¿no? Y luego, el otro problema metodológico es que cuando los intérpretes generales traducían las declaraciones de los testigos, desgraciadamente no, como era una actividad oral, era más bien traducción oral, ponían en el expediente únicamente la versión en castellano. Entonces, eso también nos limita mucho porque finalmente el corpus de fuentes es bastante reducido. Sin embargo, se pueden sacar algunas conclusiones a partir de estas fuentes. Bueno, entonces, bueno, Entonces, esto es la lista de los documentos que acabo de mencionar. También en las relaciones geográficas hay un par de referencias sobre la traducción. A eso volveré. No voy en el buen sentido. No. Entonces, bueno, los ejes de investigación van a ser la simplificación lingüística como estrategia de implementación del control hispano. Y, por otro lado, la resignificación de los términos castellanos como estrategia de resistencia indígena. Entonces voy a presentar con el tiempo que me queda esos dos ejes, ¿no? Primero ver cuál es la estrategia hispana y luego ver cuál es la estrategia indígena, porque finalmente todo depende de los actores y no nos podemos limitar con un único punto de vista, ¿no? Y vamos a ver que el mismo término se puede interpretar de manera muy distinta según el punto de vista. A ver, los objetivos de la corona, primera parte, ¿no? Quisiera recordar también el fuerte interés y la inversión que hizo la corona para generar traducciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en una cédula de 1540, la corona dice que las leyes, si no se conocen, no se pueden respetar.
y esto se está refiriendo a la población indígena. Entonces dice, si no traducemos las leyes, los indígenas no pueden respetar esas leyes, ¿no? Y entonces ordena que las tales leyes por intérpretes sean traducidos para que vendan a su noticia y que antes que se les notifica no se castigue a ninguno a pena de muerte, ¿no? Entonces, esto significa que efectivamente existió este corpus de textos bilingües, aunque no haya llegado hasta nosotros, ¿no? Recuerdo también que en las leyes nuevas, 2 años después, se ordenó que esta nuestra carta sea impresa en molde, y se envía a todas las nuestras indias, a los religiosos, que son los principales traductores con las ayudas de indígenas, también bilingües, ladinos, que en ellas entienden en la instrucción de los dichos indios, a los cuales encargamos que allá las hagan traducir en lengua india para que mejor lo entiendan y sepan lo proveído. Entonces, las leyes nuevas también fueron traducidas. De hecho, bueno, hay otra cédula 2 años después que recuerda esta obligación de traducir. Hay un español conocido que unos años después, Jerónimo López, se quejaba de la insolencia de los indios en los tribunales y decía la insolencia de los indios, su explicación era por haberse, cito, publicado y predicado y aclarado en los púlpitos las leyes, se refería a las leyes nuevas, lo que sugiere que efectivamente ese trabajo de traducción y de también interpretación exégesis se cumplió con celo y dio muy buenos frutos en el proceso de apropiación de la cultura jurídica por los indígenas, ya que al parecer usaban esa cultura en los tribunales. Como he dicho, el documento más temprano bilingüe que conocemos son las ordenanzas para pueblos de indios que escribió el virrey Antonio de Mendoza en 1546. Entonces, tenemos la versión en castellano que se encontraba en el Archivo General de la Nación y hace poco Baricel y Susan Kellon han publicado la versión en náhuatl que se encontraba en una librería de norteamericano de Estados Unidos y ellos hicieron una traducción al inglés. Es muy interesante también el trabajo de traducción como tarea también de los investigadores, de los historiadores, actualmente forma parte también de este proceso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo están nombradas las autoridades de los pueblos de indios en estos textos? Tanto en la versión en castellano como en la versión en náhuatl que ha llegado hasta nosotros. Bueno, entonces ya me centro en los ejemplos. Eso es el título completo del documento y eso es la referencia del artículo de Kellogg y Sell sobre este documento, que también contiene una traducción del texto náhuatl. Es muy interesante esta traducción porque, claro, el texto en español y la traducción en indígena, bueno, son a veces muy alejadas. Entonces, ellos proponen una nueva traducción para poder seguir también cuáles fueron las alteraciones para alguien que no habla náhuatl en este texto, ¿no? Entonces, ese trabajo era imprescindible. Y a mí me ha ayudado porque, desde luego, no hablo náhuatl. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver que el virrey, en sus ordenanzas, se refiere a las autoridades indígenas como, cito, a gobernadores, alcaldes y alguaciles. No obstante, primero, la primera observación es ver que en este texto temprano no incluye en el cabildo a regidores. Entonces, ya hay una simplificación en el texto, primer texto del virrey, porque es incompleto el cabildo, para empezar, incluso en la versión en castellano, ¿no? Esta es la versión en castellano, en la versión en náhuatl, no hay ningún préstamo del castellano. Todo viene en náhuatl. ¿Qué significa esto? Significa que en esta etapa temprana de institucionalización del cabildo, los españoles se apoyan realmente en la organización indígena porque ni siquiera se están tomando la molestia de tratar de, digamos, de fomentar el uso de las palabras castellanas en la lengua, en el náhuatl. Usan las palabras tradicionales náhuatl para referirse a lo que sería
el temprano cabildo que se estaba tratando de implementar en aquel entonces. Entonces ahí vemos, para mí fue una sorpresa porque yo estaba casi segura de encontrarme los términos, los préstamos del castellano en el texto en náhuatl, y finalmente no. Lo cual significa algo, ¿no? Hay una intención, es mantener, aprovechar la estructura autóctona para poco a poco introducir cambios que en realidad tenía mucho que ver con aspectos religiosos, porque estas ordenanzas tienen muchísimas mucho que ver con más con la religión que con lo temporal, digo. No obstante, en el texto en náhuatl hay algunos préstamos, muy pocos en comparación con lo que veremos después, los textos más tardíos, y estos préstamos se limitan a la alta jerarquía virreinal, colonial. Es decir, que cuando encontramos préstamos es para referirse al rey, don Felipe, rey de Castilla o emperador, ¿no? Y esto, bueno, traduciendo lo que proponen Kellogg y Sell, sería: yo, don Felipe, soy rey de Castilla y emperador, es decir, gran Tlatoani en la tierra. Entonces, que aquí lo que pasa es que Tlatoani se usa como una glosa para explicar a los indígenas los préstamos que los españoles tratan de imponer en la lengua indígena, el concepto de rey de Castilla, porque es un espacio nuevo, rey, un nuevo concepto, e emperador. Hay una equivalencia aquí muy interesante entre rey y Tlatoani. Lo que pasa es que también esto no es simplemente una equivalencia, tiene más sentido que la simple equivalencia. Lo que tratan de hacer también es acaparar los españoles el significado simbólico de lo que era en la época prehispánica el Tlatoani. Entonces aquí vemos que opera en sentido inverso, porque finalmente quienes están recuperando significados finalmente son los mismos, el significado simbólico, los españoles, limitando, además excluyendo, porque la palabra Tlatoani luego ya no aparece en los cargos indígenas a los que se refiere en el documento. Entonces vemos también la estrategia lingüística vinculada también con los intereses políticos de los españoles, aunque probablemente la traducción fuese realizada por un indígena con la supervisión de un español, no de un fraile seguramente. Entonces, esto es lo que se observa en este documento. Bueno, para hacer una conclusión parcial, tres grandes características se desprenden de la comparación entre ambos textos y de las decisiones que tomó el intérprete. En primer lugar, el mantenimiento de los términos náhuatl para referirse a las autoridades autóctonas de los pueblos de indios. Luego, la limitación de los préstamos del castellano a la ley, a la élite política hispana. Y, finalmente, la apropiación por los mismos españoles del término náhuatl que se refería a la máxima autoridad mexica, ¿no? Estas estrategias de traducción tenían, como he dicho, una evidente dimensión política, a saber, mantener la organización autóctona en un nivel local, supeditarla al control hispano y apoyarse en ella para imponer las políticas imperiales a los indios más iguales. Y también eliminar poco a poco la élite indígena, que poco a poco iba a ser sustituida por la élite hispana, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? ¿Cuál fue la actitud indígena en el caso de la traducción, ¿no? Y aquí me voy a apoyar en un texto, el texto más temprano con el cual contamos para la península de Yucatán, de 1557, que se titula Memoria de la distribución de los montes de Maní. Fue escrito en lengua maya por el gobernador del pueblo de Maní y, bueno, en realidad fue el resultado de un acuerdo en el que participaron los gobernadores mayas de varios pueblos de la península de Yucatán para delimitar tierras entre los pueblos, ¿no? Y vamos a ver cómo usan ellos los términos, ¿no?
Lo sorprendente es que los indígenas, los mayas, pero también he observado en el Cabildo de Tlaxcala también, empiezan a usar de manera muy temprana los préstamos del castellano. Es decir, que esto se opone un poco a la política de los españoles, porque realmente ellos van más rápido. Y en las actas del Cabildo de Tlaxcala encontramos las palabras gobernador, alcaldes, regidores, y en los textos mayas también aparecen estas palabras como una apropiación que creo que se puede interpretar como una voluntad también de legitimación digamos, de la organización política indígena dentro de este contexto virreinal, ¿no? Entonces, los ejemplos ahora, ¿no? Volvemos a encontrar en este texto el uso del préstamo rey para designar al rey de España en la expresión no hajouti nuestro rey a tepal. Aquí es interesante porque realmente son tres fragmentos, ¿no? El préstamo en medio, nuestro rey, y luego ajau, que sería como jefe, señor, la traducción del diccionario de Calepino de Motul, el diccionario más temprano que tenemos, es rey o emperador, monarca, príncipe o gran señor. Y atepal se traduce en ese mismo diccionario como señor soberano, decíase a los reyes y señores, y con más congruencia Dios, suena como majestad. Eso es la definición del Calepino de Motul. Entonces vemos la insistencia también en esta figura del rey, que aparece en este documento, pero en todos los documentos que también he puesto en la lista, ¿no? El segundo préstamo del castellano aparece en esta expresión, y aquí, bueno, he puesto colores para mostrar los paralelismos. En realidad son dos préstamos. Está el préstamo de don, para referirse a don Francisco de Montejo-Siu, es decir, una autoridad indígena maya, se le pone el título de don, como título de nobleza, va emparejada con almejen, que en maya significa noble. Entonces ahí vemos que hay una voluntad de explicar qué significan, ¿no?, las cosas. Y luego vemos alachwinik, es literalmente en maya significa hombre verdadero, que va aquí como glosa de gobernador, el préstamo, para designar la máxima autoridad del pueblo, y en este caso el pueblo de Mani, donde se había realizado el encuentro, ¿no? Entonces aquí vemos que los mayas de manera muy temprana empiezan a utilizar las palabras castellanas, pero las siguen asociando con sus propias palabras, con el fin de también crear una continuidad también con su organización política, ¿no? Pero lo interesante es que en realidad las cosas son más complejas porque ellos hacen dos equivalencias. En este caso, don Francisco de Montejo-Siu aparece como gobernador y alachwinik, pero no es tan simple porque en el documento los otros gobernadores convocados en el evento, aquí hay otra asociación y aparece la asociación batab y gobernador. ¿Esto qué implica? Implica algo bastante interesante. Es que para los españoles todos estos, digamos, estas autoridades autóctonas, todos son gobernadores, ¿no? Y los mayas utilizan entonces la palabra gobernador para autolegitimarse y para mostrar que se insertan en esta dinámica política nueva, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos mantienen en sus textos la diferenciación entre el alachwinik, que es una autoridad más importante, y el batab. Entonces, aquí la traducción es engañosa porque gobernador no es la traducción exacta ni de batab ni de alachwinik. Nos quita parte del sentido. Ellos aquí lo usan, esta equivalencia, un poco como estrategia de resistencia, porque lo que esconde es el mantenimiento de su propia estructura, porque en este documento vemos claramente que don Francisco de Montejo-Siu no tenía el mismo estatuto que los demás
gobernadores. Si bien todos para los españoles eran gobernadores, don Francisco de Montejo-Oscio era más, porque era el antiguo Alachuinic, ¿no? Entonces aquí esto nos invita realmente a ser un poco más crítico con la traducción, el uso de los préstamos, porque vemos que esconde muchas, digamos, interpretaciones e intenciones políticas. Obviamente, a los españoles no les interesa mantener la expresión Alachuinic, porque Alachuinic es una autoridad a nivel de una... De hecho, el Alachuinic es el que controla a varios batabes. Entonces, a ellos no les interesa porque lo están empezando a sustituir por la figura del corregidor. Entonces, en los documentos hispanos de la misma época, Alachuinic nunca aparece, casi. Por ejemplo, en las relaciones geográficas, todos son batabes, porque están en el proceso de eliminar finalmente esta estructura territorial, digamos, más amplia, y tratan de simplificarla para que sean pueblos con batab gobernador, pero que no haya esa autoridad que de hecho se ejercía desde Maní, ¿no? De hecho, hay una diferencia también en el término pueblo, porque pueblo es el pueblo normal del batab, pero cuando se están refiriendo a Maní, no utilizan pueblo ka, utilizan noh ka, gran pueblo. Entonces, aquí también ellos siguen haciendo una distinción en el estatuto de los mismos pueblos, que no es el mismo un ka que un no ka, porque el no ka es el pueblo del Alachuinic. Entonces, es el pueblo. De hecho, el gran archivo de Yucatán, según varias fuentes, siempre estuvo en el pueblo de Maní y permaneció ahí durante hasta el siglo XIX y era un centro de referencia para los mayas de Yucatán. El pueblo de Maní siguió siendo un lugar importante, ¿no? 10 minutos. Entonces, bueno, no me quiero alargar tal vez, no sé si seguir con las... ¿Sí? Cinco minutos, ¿no? Ah, sí, me puedo alargar. Vale. Sí, bueno. Sí, bueno. En los cuestionarios y en las relaciones geográficas también hay mucha información sobre la cuestión de la traducción, ¿no? Y los oficios mayas. Y no sé si es sorprendente, no creo que sea tan sorprendente, pero esas relaciones geográficas que no se han estudiado mucho desde un punto de vista lingüístico, contienen muchísima información en lenguas autóctonas. Y sobre todo lo que interesa en esas relaciones es ver cómo los españoles usan estos términos y cuál es el propósito, ¿no? Las relaciones son de 1580, más o menos, ¿no? Y ahí está el proceso, coinciden con las ordenanzas de pueblos de indios que da el doctor García de Palacio en la misma época. Entonces vemos que hay digamos que un vínculo entre las relaciones geográficas y las instrucciones de Palacio, ¿no? Entonces, en este documento la corona pedía información sobre los límites y los términos por donde se dividían los reinos y señorías y de las diferencias lenguas que tenían, entonces interés lingüístico de la corona, forma de república y los oficios de ella. Pero cuando contestan, los funcionarios incluyen en su descripción muchas palabras en lenguas autóctonas, ¿no? Por ejemplo, una relación de, no me acuerdo de qué pueblo, que nos dice lo siguiente. Este pueblo reconocía a tres principales. El uno se llamaba en su lengua Batab, que quiere decir en nuestra lengua capitán. Aquí no usa la palabra gobernador. Tenía otro indio que era como regidor, y en su lengua de ellos lo llaman Acuchcab, que tenían su voto como regidor en cabildo y sin su voto no se podía hacer nada. Bueno, aquí es obvio el interés por la institucionalización del cabildo hispano. Aquí ya aparece la palabra de regidor y se busca, vemos muy bien que los españoles están buscando cuál podría ser la equivalencia del cargo de regidor en la estructura de los oficios hispanos. Y identifican a Acuchcab
como posible, digamos, oficio parecido al de regidor en el Cabildo, ¿no? Y este trabajo es un trabajo de equivalencia que están haciendo varios españoles, autores de las relaciones, con la ayuda de Gaspar Antonio Chi, que fue el intérprete general de Yucatán y que participó en la redacción de estas relaciones y que también escribió un tratado sobre la justicia, también en 1580. Entonces vemos la relación también entre todos estos documentos, ¿no? Y esto es, son las cartas a Felipe II que mencionaba al principio de la ponencia, con la parte en maya, por un lado, como veis, y su traducción en castellano, las dos partes, ¿no? Y aquí es interesante observar también cómo firman los caciques o los gobernadores, porque vemos también cómo ellos se autodenominan y cómo poco a poco van a integrar la noción de gobernador, regidor, alcaldes. De hecho, la palabra alcalde ya en este documento bastante temprano ya lo usan en el documento en maya. Entonces, vemos también esta dimensión, ¿no? Bueno, concluyo porque prefiero dejar espacio a las preguntas y así... No, voy a leer las conclusiones para no olvidar nada. Bueno, más allá del objetivo de entenderse unos a otros, la traducción tiende a tener la función de borrar las diferencias conceptuales gracias a la creación de un sistema de equivalencias entre los vocablos de dos lenguas. En esta perspectiva, el uso de préstamos en la traducción puede interpretarse como una estrategia que responde precisamente a la voluntad de imponer categorías nuevas y supuestamente irreductibles en la lengua receptora, manteniendo cierto nivel de distancia, ¿no? No obstante, no hay que olvidar que la recepción de los préstamos es activa, ya que, además de la dimensión legitimadora, estos vocables están, por lo general, sometidos a procesos de resignificación a través de los cuales se operan una modificación del sentido que tenían en la lengua original. Por otro lado, hemos hecho hincapié en el hecho de que los españoles crearon nuevos términos que no eran ni indígenas ni hispanos para crear categorías que emergieron en el proceso de adaptación de la institucionalización del cabildo en América. Y aquí es un término, me refiero a un término en particular, el término principal. Que ese término yo creo que no ha recibido la atención debida, porque todo el mundo usa la palabra principal, pero ¿a qué se refiere principal? ¿Y por qué los españoles imponen el término de principal? Que lo he averiguado, en España no existía este concepto de principal. Lo usan cuando llegan a América y ese término es un término muy genérico que incluye a muchísimas autoridades indígenas que ellos no se toman la molestia de identificar porque no corresponde con los cargos de cabildo y que de esa manera invisibilizan de una forma, al mismo tiempo lo invisibilizan y al mismo tiempo no le dan ningún reconocimiento institucional. Pero ahí los tienen porque son tan importantes en el modo de gobierno de los indios que ellos, sin embargo, los españoles tienden a mantener este concepto y ahí va el término principal. Pero esconde una realidad muy compleja que merecería realmente más investigaciones, ¿no? Así, finalmente, la dominación colonial tomó los derroteros de la lengua y de la traducción o podríamos decir de la violencia lingüística, exagerando un poco, pero es también una violencia lingüística, para controlar a los indígenas y, a su vez, existió una fuerte resistencia indígena en el uso de la lengua y también en la apropiación de los términos en castellano que resignificaron y a los cuales dieron otro contenido, ¿no? De este modo, creo que actualmente con las fuentes de las que disponemos, creo que es muy importante profundizar en estas cuestiones de traducción, eventualmente con colaboraciones con lingüistas, especialistas de la traducción, creando realmente dinámicas multidisciplinarias, algo que está muy de moda, pero que no siempre se hace, porque es verdad que también es un poco difícil,
pero creo que es una vía para seguir investigando y ahondando en estas cuestiones. Muchas gracias por su atención. Bien, invitamos a los ponentes a subir, por favor. Quizá necesitaríamos algún micro más. ¿Es posible tener algún otro micro, ya que somos cuatro aquí arriba? ¿No? Antes hacía un rato. Muy bien, ha sido muy interesante, la verdad, que nos hemos quedado con ganas de más. Espero que no ser la única, seguramente. Y yo les invitaría a debatir un poco entre ustedes y a ver qué. Bueno, quiero iniciar con alguna pregunta a Rosen, a su interesante ponencia. Mencionas a la Cihuateteo como una figura transgresora, representante de una feminidad, vamos a decir la alternativa, más o menos fueron tus palabras. Me llama la atención esta cuestión porque tradicionalmente pienso a la Cihuateteo como una imagen normada de la feminidad. La Cihuateteo es la mujer que muere en parto. Es la madre quien ha capturado un guerrero en su vientre y murió en batalla, desangrada. Entonces, esa es la idea de una mujer parir hijos y en caso de que muera, se diviniza. Entonces, yo no entiendo ahí dónde está el sentido de la transgresión. El tema de... Perdón. Sí. Cuando me refería al tema de que, sin, bueno, a ver, tampoco no es un tema que sea de mi estudio y voy citando a los autores que han tratado este asunto, que son básicamente Elizabeth Bone, Pete Siegel y compañía. Cuando me refería al asunto de que la Cihuateteo es el prototipo de mujer no completa, o sea, mujer que no ha podido traer, o sea, no ha podido desarrollar su identidad en vida, sino que por A o por B no ha podido llegar a concluir su maternidad y eso a la distancia del prototipo nahua de feminidad, de mujer completa, en el sentido de que trae el niño, la niña al mundo, lo cuida y vehicula el nacimiento de una nueva vida, ¿no? El hecho de que haya frustrado parte de su ciclo biológico con la muerte en parto, que efectivamente, sobre todo para el pueblo mexica, tiene unas connotaciones militares o guerreras innegables, las hace entender cómo, por ejemplo, mantiene estas relaciones de identidad ambigua con Tezcatlipoca y con los Tzitzimime, que serían estos seres cadavéricos que descienden de los cielos y que, según el propio Sahagún, se tiene que evitar circular por estos mentideros en ciertos días del año, porque pueden descender estas mujeres y llevarse a alguien. De hecho, me he saltado un párrafo importante, a colación de esto lo quiero volver a mencionar, en referencia a lo que Diego Durán comentaba en su historia de 1579, en relación a un lugar que se llama Atlixocan, que es parte de los ejidos de la Ciudad de México, donde también hay mentideros y momos desde época prehispánica, y él comentaba que todas las noches, cito literalmente, todas las noches de esta vida salía un fantasma, en referencia a estos seres básicamente que bajan de los cielos, y se llevaba a un hombre, el primero que topaba y el cual nunca más aparecía. Es decir, como que en imaginaria, claro, lógicamente la Cihuateteo o el Tzitzimi está convertido en fantasma, que quieren ser básicamente que no es básicamente una muerta que ha ido al cielo,
O sea, no es un, un ser angelical que está acompañando a Cristo, a los santos, arriba en el cielo, sino que es alguien que está en el limbo identitario porque no acabó. Yo entiendo, a lo mejor me equivoco, pero entiendo que esa idea de que relaciona a la Siguateteo con Tezcatlipoca y otros seres mitológicos antiguos con estas ambigüedades identitarias que no es ni una cosa ni la otra, lo atribuyo, o pienso que los autores que cito lo atribuyen, al hecho de que no acaba su ciclo como mujer plena. O sea, ha traído un hijo al mundo, pero no lo puede amamantar. Y el amamantamiento es muy importante en la cultura náhuatl prehispánica, porque es lo que posibilita que un niño se convierta en persona. O sea, realmente en el mundo náhuatl prehispánico, los niños que son de leche todavía no son seres humanos. O sea, hasta que no les salen los dientes, dejan de básicamente amamantarse, son seres que no son humanos, y la madre considera que no son seres humanos todavía, hasta que no hay la dentición de por medio, no son seres humanos. Con lo cual, el nacimiento no es garantía de que la mujer sea plena, sino que la mujer se puede considerar como mujer realizada identitariamente como tal en el mundo indígena náhuatl cuando su hijo ha dejado de, o sea, cuando ha cumplido su básicamente función fisiológica de traerlo al mundo, de darle leche para que le crezcan los dientes y ya dejar de ser considerado un simio, porque realmente eran parece como básicamente un ser simiesco, ¿no? Un niño que no es básicamente sí, o sea, el lactante completo. El niño lactante no es un ser humano completo en el mundo náhuatl prehispánico, y ahí la función y primordial de la madre, que lógicamente tiene una importancia en el alumbramiento, pero sobre todo durante los 4 primeros años de vida del niño para poderlo, lo atribuyo a eso. Me parece muy interesante, incluso lo asocio con lo que nos acaba de comentar Caroline, también espléndido, que nosotros pensamos que es una mujer divina y por lo tanto está en el bien o está en un punto de trascendencia evolutiva. Ahora, me llama la atención también porque según son las mujeres que acompañan al sol del mediodía al atardecer y está en uno de los puntos superiores del universo. Pero por otra parte, nos daría la noción que la divinidad no necesariamente se comprende desde el punto de vista cristiano de una fuerza superior, tanto a nivel físico como a nivel espiritual de progreso, ¿no? Entonces, la cuestión de la divinidad es más compleja, la traducción de la partícula teo como Dios. Y que por eso le decía que lo asociaba. Y a mí luego me encuentro con investigadores que quieren comparar el teos griego con el teor, que ni siquiera sé pronunciar ambos y que cuando he escuchado a los expertos son muy, muy distantes. Entonces, creo que es muy importante esta cuestión de distinguir con fineza una serie de concepciones detrás de cada palabra, ¿no? Sí, de hecho, redundando un poco en lo que comentas, a ver si encuentro la referencia. Perdón. Sí. Por ejemplo, en relación a la relación Cihuateteo-Tzitzimitl, Alonso Molina comenta que Tzitzimitl es nombre de demonio, directamente. O figura feísima y terrible en Sahagún, y fantasma no únicamente en el caso de Durán, sino Hernando de Álvaro de Zozomoc. En su crónica mexicana también comenta el caso de que Tzitzimitl ya no está asociado con esa idea de una antigua divinidad. O sea, dentro de lo que sería la teología saguntina de organizar las divinidades prehispánicas siguiendo panteón greco-romano, en definitiva, ¿no? Es decir, este es el Mercurio, este es el Júpiter, etcétera, etcétera. Hay ambigüedades que no quedan resueltas en algunos seres luminosos, como dicen algunos autores también, ¿no? Seres que no son divinos, pero tampoco son infernales, ¿no? Y yo creo que también lo resuelven con el imaginario cristiano que tienen a mano, que es el de la época. O sea, son fantasmas, o son seres brujas. También creo que la Tetzauzihuatl aparece como la bruja, la abortista. Bien. No se podría, o sea, creo que es mucho más complejo que definirlo como algo de una manera tan, u otra. Tan directo, claro. De ahí utilizar el término ambigüedad identitaria o transgresión, porque no se ciña una cosa, pero tampoco es la otra, ¿no? Bueno. Otra cosa que me llama mucho la atención y que no recuerdo que lo hayas mencionado en tu ponencia, ¿en qué momento desaparecen los mentideros? No te lo puedo decir. No, porque realmente no tengo tantos datos como para poder establecer una cronología de desaparición. Presupongo que para, por ejemplo, el año 1585,
no únicamente porque han habido cambios de reforma eclesiástica importantes en el centro de la Nueva España con el tercer concilio provincial y todo lo que implica, sino también porque específicamente en el interior de la Ciudad de México, los barrios de la Ciudad de México, es una época en la que los franciscanos han perdido parte de estas doctrinas, han sido transferidas a otras órdenes regulares y rápidamente el arzobispado los ha quitado y se las ha pasado al clero secular. Sí. Y el clero secular, ya desde la época del segundo concilio, pero sobre todo en el tercer concilio, marcará mucho, hará mucho hincapié en que en los barrios indígenas ha de haber padrones de población. O sea, para tener claramente claro quién vive y quién deja de vivir en estos barrios. De ahí que no únicamente esto nos da pistas para entender una mayor sujeción feligresa de los indígenas que viven en estos barrios, sino también quién era tributario y quién no era tributario. Por lo tanto, si no es tributario, eres advenedizo, eres vagante y se presupone que vives en estos lugares marginales, ¿no? Si hay una mayor fijación de la población tributaria, presupongo que estos lugares fueron abandonándose. También se tiene que entender que los dos mundos no vivían, no había una república de indios, una república de españoles, sino que esto es un ordenamiento jurídico que atiende a cuestiones de índole de relaciones de poder, para repartirse las cuotas de protagonismo institucional en la ciudad. La vida diaria en la ciudad era un trasunto de compra-venda, de transacciones inmobiliarias entre unos y otros, y por descontado que estos predios, por ejemplo, el predio que he visto antes, que no sé si lo podemos volver a poner, ¿puedo ponerlo otra vez? Claro. ¿Sí? El agua, se cayó el agua. Sí. Se te van a mojar tus papeles. El predio que les he comentado antes sobre... Aquí sería la zona donde está documentado el mentidero. Todo este predio es un predio indígena, pero quien está realizando la compra son españoles. Con lo cual, presupongo que en el momento en el que el español compra el predio, va a realizar modificaciones espaciales en el espacio para acomodarlo más a la usanza española, y parte de estos lugares, que aparte son colindantes con la calle pública, porque esto está fuera del predio, se ve claramente que el predio está marcado en rojo, las siluetas en rojo, y todo lo que queda fuera, que hay el caminito marcado por los pasitos, pues es la calle pública. Presupongo que este tipo de transacciones no son únicas, o sea, que esto es lo común que existía en la época. Por suerte tenemos básicamente la plasmación gráfica del mentidero en esta finca urbana, pero es que esto era lo común. Y entre indígenas, porque por ejemplo, aquí está claro que la finca tenía la cali, esta casita de agua, pero a lo mejor el siguiente propietario no quiere mantener este tipo de negocio y cierra la guadería, o sobre todo cierra un tema importantísimo en la Ciudad de México, como es el tema de las acequias y las chinampas. Sobre todo, esto será un elemento importante a tener en consideración a lo largo del siglo XVI, cómo se están cegando los ojos de agua y los canales de la Ciudad de México, porque a ojos de la población española es básicamente una residencia insalubre, ¿no? Me imagino que por ahí deben ir los tiros también. O sea, un poco de todo. No creo que haya un factor específico que me ayude a entender cómo desaparecen los mentideros, en qué momento desaparecen, pero sí creo entender que como que para finales del siglo XVI el tema cambia. Sí, yo creo que no creo que fueran plato de buen gusto para las autoridades ni españolas ni indígenas, ¿no? Creo que también es importante tener en consideración que quien mueve el pleito contra los mentideros, inicialmente son los macehuales, que utilizan esto como pretexto para ir contra las autoridades indígenas, pero quien es la primera autoridad nativa que quiere desmantelar los mentideros es un juez indígena de comisión, que es Esteban de Guzmán, que viene instruido por los franciscanos. Con lo cual aquí volvemos otra vez a entender el papel de las órdenes mendicantes en prejuzgar estos lugares como lugares de marginalidad, de aguyanis, de prostitutas, de homosexuales, de ladrones, y claramente la categoría de estigmatización social que aparece en la obra de Sahagún
se corresponde con estos tipos andariegos que aparecen en los mentideros. Es decir, hay un prejuicio y una voluntad de acabar con ello porque es como el remanente de lo anticristiano. O sea, esto es el mal vicio indígena que no queremos que exista, porque va contra lo que sería la cristianización. Me interesó mucho esta parte también porque finalmente es un... Bueno, tiene una dimensión política porque finalmente es el lugar en el que se discuten las cosas del cabildo. Y entonces también recuperas ahí detrás del pregonero, que es la figura hispánica que conocemos, otra figura que a lo mejor no se ha identificado muy bien cuál era, de el que comunica con los más iguales o esos espacios de encuentros, de negociación, de finalmente que son muy importantes porque y que los españoles tratan de controlar también, ¿no? Detrás de el control del espacio también están tratando de controlar las modalidades de reunión y las modalidades de hacer política, ¿no? O sea, de sociabilidad indígena, ¿no? Porque el tema de las juntas también en Yucatán es muy, muy importante, conflictivo, ¿no? Y toda también la dimensión política de la palabra, que yo estoy trabajando ahora también sobre este tema, la palabra es central para definir los cargos políticos y entonces vemos efectivamente que también se vinculan con espacios institucionalizados, específicos, y es muy interesante también tener esta dimensión concreta también del asunto, porque muchas veces estamos un poco en abstracciones y aquí ver este espacio, concebirlo, también nos ayuda a visualizar, ¿no?, esta forma de organización política. No es solamente este pequeño comentario. Sí, creo que la palabra indígena toma relevancia en función del lugar donde se expresa. O sea, hay como lugares connotados, significados, en la topografía de los pueblos de indios, donde se tiene que expresar esa palabra y es muy importante controlar ese espacio porque en función de lo que se controla o quien lo controle, va a poder controlar también lo que se va a decir de esos espacios. Y creo que eso también es importante a tener en consideración. Y redundando un poco en la exposición también magistral de José Luis, me ha impactado bastante la imagen, y así se lo he comentado antes en el break, del mural de Xochoteco sobre la mujer que aparece bebiendo pulque y detrás básicamente una corte de demonios, como que viene a redundar un poco en esta idea de las feminidades cristianas correctas, ¿no? Es decir, la mujer se tiene que cristianizar pero tiene que dejar los malos hábitos de la época prehispánica, ¿no? Como es el pulque, porque el pulque se asocia a desinhibición, a prostitución o bueno, a ojos de a prostitución desde el punto de vista cristiano, ¿no? Porque muchas formas de sociabilidad hombre-mujer en un mundo nahua no se prestan a una prostitución, a la usanza occidental, en definitiva, ¿no? Y creo que esto es un elemento importante. En ese sentido, bueno, se puede abundar bastante. Hay que pensar que con la llegada de los españoles se rompen varias de las reglas que normaban la vida social y el beber pulque estaba regularmente permitido a hombres mayores de 52 años o en ciertos momentos de ceremonia. Yo no tengo la referencia que fuera tanto a mujeres que se les permitiera, aunque hay un relato de la caída de Tula donde Quetzalcóatl peca y en el pecado de la lujuria por haber bebido 5 tantos de pulque. Entonces, el pulque se asocia mucho con la embriaguez y la lujuria o el descontrol. Y el hecho de que sea una mujer joven bebiendo con un hombre joven, con instrumentos de música y rodeados de demonios, yo me imaginaba lo que nos estabas hablando de los mentideros, de ese espacio de transgresión sexual, alcohólico, social, de ruptura de inhibiciones y también de pérdida por medio de la pasión y de condenación. Claro. Entonces yo creo que se puede asociar, dicen de la palabra y la imagen. ¿Sí? Me sorprende esta cuestión que hablas de un otomí sodomita y que los murales que les estoy mostrando están en zona otomí y están condenando a la sodomía. De hecho, bueno, yo lo dije muy, muy suave, pero está empalado, es decir, le introdujeron un garrote de la boca al ano, precisamente como castigo por la sodomía. Y hay una historia iconográfica que viene desde el medievo, pero que aquí se arraiga mucho por la figura del Cuiloni.
Entonces, a mí me sorprende cómo se enlazaron, digo, obviamente no nos pusimos de acuerdo, no. Tú dices esto, yo digo aquello, cómo se enlazaron en ese sentido las ponencias, ¿no? De palabra, imagen y representación. Me ha parecido interesante también el asunto de Caroline, del gran trabajo que ha presentado, temas de traducción y de interpretación que a veces a los historiadores de vieja usanza nos cuesta y que agradecemos también investigadores de la talla de Caroline que nos puedan ilustrar y en este tipo de conocimiento, ¿no? Me ha quedado un poco la duda, si no recuerdo mal, las ordenanzas de Antonio de Mendoza del 46 en castellano, pasa un tiempo hasta que se vierten al náhuatl, o sea, realmente no son coetáneas, ¿no? Hay como 10 años, puede ser, o sea, que las ordenanzas en castellano son del 46 y las otras son del 55-56, ¿no? Si no recuerdo mal. Me parece que eso era una interpretación. Una interpretación. Vale. Entonces, bueno, no están seguras tampoco. O sea, no es un tema que tampoco no. quede claro, ¿no? No. O sea, no hay una. Sí, vale. No. Y si fuese el caso, pues sería más sorprendente aún. Porque ¿por qué no usan claro. inventores, alcaides en el texto? Entonces, pues, eso era. ¿No tiene fecha de documento? No tiene fecha. Entonces, ahí está, una cerca de la fecha. Pero es interesante el tema de la reluctancia a mencionar los regidores. Sí. O sea, porque, por ejemplo, en el estudio de Tenochtitlan, de los primeros cargos que encontré, los regidores no aparecen hasta la década de 50. Inicialmente es el gobernador, los alguaciles, y los regidores aparecen mucho más tarde. ¿En Yucatán también? O sea, en Yucatán también. El regidor, un segundo, como están compartiendo el micro, sí. Sí. Gracias. No, en Yucatán también es más tardío el uso de la palabra regidor. Sí. Entonces, primero gobernador, y luego gobernador-alcalde, y luego más tarde regidor. No entiendo por qué se desfase en... A lo mejor eso era un cargo más complicado, no sé muy bien. Bueno, una pregunta de tipo teórico-metodológico para Caroline. Saliéndonos un poco de esta cuestión de regidores... nos acabas de explicar la importancia de los conceptos, ¿no? Porque hay toda una cuestión conceptual detrás de más compleja que hacer la equivalencia de una palabra a otra. En ese sentido, a mí siempre me ha llamado la atención que nuestras disciplinas suelen utilizar la noción de préstamo, préstamo cultural o préstamo lingüístico. Sí. Alguna vez cuestioné a un colega diciéndole, ¿cuándo se lo pagaron? ¿No? Porque es una cuestión de economía, que no necesariamente va a describir con toda su profundidad la complejidad de los procesos. Entonces, la pregunta es esa. ¿Es correcto? ¿Consideras correcto? ¿Podemos discutir o proponer una alternativa a esta cuestión de préstamo? Porque es una palabra que siempre aparece en las cuestiones lingüísticas, ¿no? O filológicas, un préstamo, ya sea cultural o lingüístico. ¿Qué nos puedes comentar? Pues yo creo que se va a seguir usando esta palabra por comunidad, ¿no? Como préstamo, exactamente. Más. Pero claro, luego después, cuando se analiza el préstamo, hay que explicar, o sea, tratar de, porque tampoco es tan fácil, identificar lo que está detrás del uso del préstamo, porque hay varias interpretaciones. Entonces hay que ver cuál es el contexto en el que se usa, la fecha, si se lexicaliza, porque no es lo mismo usar un préstamo en un periodo temprano, porque ahí hay más probabilidad de intención, que usarlo 20 años después, porque ahí ya se naturaliza, entonces ya no tiene tanto sentido. Entonces, pues yo creo que la palabra préstamo no la podemos evitar, aunque estoy de acuerdo, no es muy adaptada, pero después lo que es importante es tratar de analizar el sentido del préstamo en el contexto de escritura, ¿no? Una pregunta así. Yo había leído, ¿cómo has nombrado la Coatlicue? Y yo había leído que, creo que era un texto de Octavio Paz, donde que la enterraron durante un tiempo, porque leí, esto es cierto, ¿no? Pero tú has hablado de que ella está asociada, claro, seguramente no es el mismo momento, si nos lo puedes... Y esto también ha asociado la invisibilidad, ¿no? Del mundo del arte, ¿no? Ahora pasando al mundo del arte, que también es muy significativo, ¿no? ¿Qué pasa con los objetos, ¿no? También. Ok, bueno, creo que escucha mejor aquí. Sí,
El Acuaclicue, de hecho, la escultura que conocemos con ese nombre, apareció en una de las zonas aledañas a lo que nosotros le llamamos el Zócalo, en español mexicano, que es la Plaza Mayor, ¿sí? No exactamente en templo, en un lugar de las proximidades. Si mal no recuerdo, es hacia 1790 que se redescubre poco tiempo después la Piedra del Sol, más llamada Calendario Azteca. Y la Coatlicue pues, es una escultura monumental que pesa cerca de 16 toneladas, mide aproximadamente 2 metros y medio de alturas, es un monolito muy pesado. Cuando se descubre, se lleva al patio de la antigua Universidad de la Ciudad de México, se pone en una esquina y se le enreja para protegerla, aunque en realidad sería como para encarcelarla. Pero lo curioso es que los indígenas, en cuanto se enteraron, fueron a rendirle culto, a hacer ceremonia, a dejarle flores. Y bueno, yo trabajé en el Museo Nacional de Antropología. A la fecha todavía hay grupos que van y les dejan su ofrenda. Entonces, a los ojos de las autoridades virreinales, pues eso era un resurgir de la idolatría. Lo prohibieron y la enterraron nuevamente. ¿Pero la enterraron los indígenas, como por ejemplo en las Antillas? En las Antillas los indígenas entierran en las cuevas todos los objetos, ¿no? Porque se dan cuenta enseguida que los van a perder. Sí. ¿Aquí quién la entierra? Bueno, ¿los indígenas o el poder? No hay un dato preciso, pero lo que sí se sabe es que los indígenas, al momento en el que cae su ejército, se dedican a rescatar, esconder y preservar varias de sus antigüedades. Incluso está el caso de un cacique de Texcoco, don Chichimaquetecucli, creo que era Juan Chichimaquetecucli, Carlos Chichimaquetecucli, o sea, Carlos, el señor de los chichimecas, que alumno de Sahagún, precisamente, que es condenado porque comenzó a rescatar cuanta antigüedad pudo, hacía reuniones como lo que nos hablabas de los mentideros en su casa, y comenzó a decir públicamente que por qué los españoles estaban ocupando sus tierras cuando ellos eran los legítimos dueños. Y entonces él se dedicó a rescatar, lo descubren, Sahagún se decepciona enormemente de su labor educativa, de estirpador de idolatrías, etcétera, y lo condenan a arder en la idolatría. Entonces, sí hubo, Miguel León Portilla nos menciona que había un bulto mortuorio de Huitzilopochtli con huesos y cantidad de cosas sagradas, y los indígenas lo esconden al momento de caer Tenochtitlan. Entonces, no sería lejano pensar que esta escultura, junto con otras decenas o cientos, fueron llevadas a cuevas, ¿sí? Fueron llevadas a lugares liminales, a lugares especiales para esconderse, y su memoria fue decayendo con el paso del tiempo. Pero de vez en vez resurgía y el poder lo trataba de destruir. Ahora, con relación a la imagen, lo que llama la atención es si ya estaba enterrada y había habido una labor muy fuerte de extirpación de idolatrías, ¿cómo es que supieron los constantes iconográficas de un corazón, de un collar de manos y corazones y una cabeza de serpientes? ¿Cómo es que reproducen a un demonio con figura de Tlaloc cuando ya habían pasado varias décadas de la caída de Tenochtitlan y de la gran purga cultural que hicieron y religiosa? Entonces, esto significa que hay estrategias de resistencia, que hay transmisión de saberes underground o subterráneos, subrepticios, y que se continuó y se continúa hasta el momento con una serie de modificaciones muy fuertes que, a nivel de investigador, es lo que yo mantengo. No, ahora ya no estamos en el nivel de decir hay una sorprendente continuidad. Más bien tenemos que descubrir qué elementos continúan y cuáles cambian y por qué. Porque lo innegable es que hay continuidad. Pero hay rupturas. ¿Y en qué momento y por qué? No nada más es decir se continuó, sino por qué precisamente. En este caso, considero que son algunas cuestiones relacionadas con cultos agrarios, porque Coatlicue es la diosa de la tierra. Y es lo que más le importa a una comunidad agroartesanal, la tierra. Y Tlaloc es el dios de la lluvia, lo que más le importa es tierra y agua, una conjugación. Y ambos dioses están siendo condenados como demonios. Entonces, esa sería la respuesta más asequible. ¿Sí? También me interesaba un poco qué interpretación le das en el 1500 a la palabra idolatría, cuando la escriben
los misioneros y hablan de idolatrías. ¿Qué están diciendo para ti, Carolina? Sí, sí. Es una pregunta muy difícil. Idolatría, bueno, es como imagen, ¿no? La adoración de las imágenes. Luego lo relacionan con todo el arte prehispánico de concepción de figuras, ¿no? Bueno, en el caso de Yucatán, para volver a lo que estaban debatiendo, pues los mayas rápidamente, cuando empiezan a ver que están confiscando ídolos, los esconden en la milpa o en las cuevas, porque las cuevas también eran lugares sagrados. Entonces, bueno, no solamente es que lo están escondiendo, sino que al mismo tiempo le dan un lugar importante, ¿no? La cueva y en la milpa. Luego, lo que pasa es que en su casa tienen imágenes de San Juan. Entonces, claro, porque al mismo tiempo, públicamente, es muy interesante este desfase, ¿no? Y hay como una lucha de imágenes, finalmente, las que son públicamente aceptadas y las que se tienen que esconder. Pero también la cuestión de continuidad y ruptura es que en Yucatán se sigue produciendo, no solamente es lo antiguo, porque hay artesanos que siguen produciendo estos objetos, ídolos. Entonces ellos también, esos artesanos, los buscan los españoles porque los tratan de condenar porque mantienen la producción. Entonces es muy complicado también para los españoles tratar de confiscar esos ídolos si se siguen produciendo, ¿no? Entonces, bueno, idolatría sería como demasiado genérico para, bueno, también es una simplificación del mundo indígena. Luego, cuando los traductores, yo estudié, por ejemplo, un juicio por idolatría, precisamente, y lo que me interesó ver es que un notario y un intérprete maya, lo que era muy frecuente, porque como los juicios se hacían en los pueblos, el personal que contrataban no eran españoles, eran escribano maya y intérprete maya, ¿no? En ese caso, él, en vez de decir idolatría y demonio, rescató muchísimas palabras en maya, con glosa explicando a qué dios se estaba refiriendo. Y eso el religioso también, que estaba de juez, ¿no? Pues lo aceptó. Entonces el juicio que tenemos es riquísimo, porque el intérprete se toma la molestia, en cierto sentido, de rescatar también esa diversidad lingüística y de incluirlo. Entonces no todo es ídolo, ¿no? Es más complejo, ¿no? Y eso también nos ayuda a cruzar también la historia con la arqueología, cosa que no siempre es fácil, pero que también es importante. En ese juicio también es interesante porque dicen que habían perdido algunos ritos y que lo están recuperando y que se preocupan, se preguntan cómo era antes el culto. Es un juicio de finales del siglo XVI. Entonces vemos la pérdida también y la recuperación, y por eso también las rupturas, porque eso significa que seguramente cuando recuperan algo lo están un poco modificando, ¿no? Entonces, no he contestado exactamente a tu pregunta porque no soy capaz, en términos, digamos, de religiosos, de ser tan precisa, entonces lo he aproximado a mi tema que conozco mejor, ¿no? Pero bueno, en el diccionario, están haciendo ahora un diccionario de términos eclesiásticos en el Max Planck, y precisamente, bueno, cada uno nos encargábamos de un concepto. A mí me tocó testigo y una colega le tocó idolatría. Entonces, en este diccionario, a lo mejor para tener una definición más jurídica de qué era idolatría jurídicamente, te remito a este diccionario de términos. Ah, genial. Sí, sí, sí. Muchas luego gracias. Te doy la referencia. Bueno, quizá, ¿no? ¿Habría alguna pregunta del público? Sí. Dos. Tranquilo, tranquilo. Buenas tardes. Mi pregunta es para José Luis y es respecto, me pregunto sobre la técnica de estas pinturas. Me pregunto si la técnica era propia prehispánica o hubo influencia del viejo mundo. Ah, ok, es una pregunta muy importante. Durante mucho tiempo se mencionan, sin embargo, todo parece indicar que no son frescos, son temples. Acaba de presentarse una tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se hicieron análisis de los pigmentos y se encuentra que están presentes pigmentos tanto de tradición indígena como del viejo mundo.
Ahora, por parte de los indígenas existió fresco verdadero en Teotihuacán, en la zona maya hubo falso fresco y también se practicaba el temple. Parece ser que es una fusión tanto de técnica como de diseños como de tecnologías. Entonces, esa sería la respuesta más puntual. Son las dos cosas. Son breves, creo, para los tres. No, felicidades por los trabajos. Y justamente para José Luis, yendo en orden, en este sentido la pregunta, porque igual mañana regresaré a este punto, pero la idea de apropiación para ciertos autores, por ejemplo, no es solo la apropiación, por ejemplo, de una idea o de un concepto, sino que se implica ciertos marcos de referencia, técnicas corporales, elementos que van junto con esa idea que en ocasiones se puede simplificar, como expuso Caroline. Y en este sentido igual quería ver si abundabas, bueno, iba a hacer la misma pregunta, una pregunta muy similar que lleva a unas respuestas similares. Retomar estas imágenes del viejo mundo implicaba la mezcla de técnicas también, digamos, originarias de América o de los naturales, junto con técnicas de España o de otras partes. Y eso era por un lado, y más sobre quiénes elaboraron estas imágenes, si tienes más sobre los perfiles, si hay documentación sobre eso. Y también me quedó la duda, digo, en tu presentación me quedó claro que la iconografía que trabajas es en zonas de insurrección o donde hay recursos valiosos, minas, etcétera. ¿Tienes registro de que se haya dado una actividad tan fuerte o de este programa de iconografía como escatológico en otras zonas, digamos, no tan conflictivas? ¿Tienes registro de ello? Esa es una pregunta para José Luis. Para Rosen, igual me pareció igual muy, muy, muy interesante y la presentación, y desde la antropología social, desde donde vengo, me recuerdo mucho a un antropólogo, Víctor Turner, que trabajó mucho zonas marginales, marginales en el sentido de entre los márgenes, no necesariamente pobres, ¿no? Y cómo son zonas muy, muy ricas en creatividad, en producción de significados alternos a los que se da entre los órdenes entre los que está. Y cómo, pero finalmente, él hizo como esta transición en la antropología desde el estructuralismo, enfoques más procesuales, y finalmente una parte de él seguía jalando hacia la estructura, es decir, los márgenes nos ayudan para entender mejor las estructuras, es decir, la excepción nos ayuda a entender mejor la norma, y tal vez hacia el final de su vida se fue más hacia lo que los márgenes nos abren de nuevo, ¿no? Entonces, no sé si has tenido alguna reflexión en este sentido de cómo entender los mentideros como lugares que te ayudan a entender mejor la normatividad, ¿O se pudo surgir algo ahí nuevo o distinto a esta norma? Y para Caroline, igual, que seguramente tal vez algunas cosas ya las hemos comentado, pero si no, la discusión que presentas, me recuerdo igual, traigo a antropólogos aquí, a colación. Un trabajo de Evans Pritchard sobre brujería, magia y oráculos en los Andes, si no recuerdo mal el nombre, es muy interesante porque es de los primeros que igual se toma muy en serio desde la antropología el tema de la traducción. Y de hecho, de una de las cosas con las que empieza el libro, yo no sé si haya sido el primer libro en antropología social británica, al menos, en incluir una lista de términos y la traducción. Por ejemplo, igual no me acuerdo ahora de todos los nombres, Sande, pero creo que Bagu o Magu era la sustancia negra que tienen los brujos, ¿no? Y esa obra, que finalmente el argumento de Evans Pritchard fue decir, el sistema de brujería de los Sande es racional, pero es equivocado. O sea, no es cierto porque no existen brujos, ¿no? Así de simple. Pero eso desató toda una discusión en filosofía y en antropología y en otras disciplinas, del problema de racionalidad, si realmente se podía traducir ansia de brujería a magu o bagu o no, son sistemas incompatibles. Lo interesante es que con otro tema de Evans Pritchard, que pocos años después trabajó el tema de sistemas políticos africanos, y ahí ya no se fue al tema de la religión o de la brujería, sino al tema de la política y la discusión de que británicos o durante el imperio británico, ¿qué tantos referentes políticos tenían para describir sistemas políticos no centralizados? Porque siempre se buscaba, por ejemplo, ¿quién es el jefe? Y Evans Pritchard dijo, para el caso de los nuerdes,
no hay, no es una estructura centralizada, entonces no hay que preguntar quién es el jefe, quién sería el jefe, el rey, el gobernador, sino era una estructura de gobierno por linajes, ¿no? Entonces, yo no sé, y esa es una pregunta que me pareciera interesante, tal vez desarrollar más en algún trabajo similar, los referentes los españoles en este momento de otros sistemas políticos, si lo tenían en la cabeza o era el esquema de rey, gobernador, etcétera, o yo no sé si con el o con la, no sé si algún tipo de referente político para en América pensar en otra posibilidad de traducción, porque sí me queda muy 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 claro que la traducción no es solo como un traslado de un término a otro. Perdón. Es que me toca este papel, lo siento tanto, pero voy a pedir que respondan todos, pero a la breve, porque tenemos que dejar la sala esta mañana. O sea que me he permitido, mañana seguimos o... Perdón. En el break. Sí, me van, exacto. Bueno, con lo que a mí corresponde, las tres órdenes, franciscanos, dominicos y agustinos, se preocuparon por entender la vida indígena, no desde una perspectiva antropológica de entender al otro, sino entender la idolatría para poderla extirpar mejor, tal cual lo escribe Sahagún, ¿no? Es como el médico que entiende. Entonces se dedicaron a investigar estas formas de vida, pero tanto los franciscanos como los agustinos tienen una perspectiva humanista, ¿sí? Es difícil ver quién tenía más o una perspectiva más humanista, es complicado, pero los, por ejemplo, tenían una frase tomada de San Agustín que decía que es válido tomar de los gentiles todo aquello que no se contravenga a la doctrina. Entonces, esto significaba que ellos no tuvieron por intención destruir la cultura indígena, ellos tenían por intención desterrar la idolatría y validar lo que de la antigüedad llegaba y era útil al cristianismo. De tal forma, por ejemplo, que el trabajo de arte plumaria hubo regalo a papas, a Carlos Borromeo, en Florencia hay unas mitras magníficas, aquí en España también hay varias, de arte plumario. Simplemente había que extirparlo de idolatría. Entonces, en todo este proceso surgen escuelas conventuales donde se van a educar a los indígenas tanto en artes liberales, es decir, del pensamiento, como en artes mecánicas, del hacer. Y entonces, en San José de los Naturales, mencionado por Rosen, se crea una de las primeras escuelas donde se formaban en ambos sentidos. Después, Tlatelolco se va a especializar en la parte más filosófica. Y en Michoacán, en Tiripitío, también surge otra escuela y después van a comenzar a aparecer en varios de los conventos. En Ismiquilpan se enseñaba latín, por ejemplo. Entonces, es curioso porque incluso hay gente que decía que los naturales de estas tierras hablan mejor latín que nosotros. Pues discuten con mejor profundidad Aristóteles. Ese era un miedo de que surgiera un clero local indígena y una intelectualidad pesada, porque para hacer estos programas que les acabo de mostrar tenían que entender lo europeo y tenían que entender la parte mitológica, porque, bueno, no abundé en ello, pero hay cantidad de representantes de Hércules, de ahí el libro en el que edité, etcétera. Entonces, surge el artista, el quien elabora es una especie de es un intelectual indígena, es una persona letrada, ¿sí? Formada por auspicios de los propios frailes, sean de corte agustino o francés, ¿sí? Y con el cuidado de evitar que reproduzca idolatrías. De ahí que había veedores, visitadores y todo un aparato de control estatal. Entonces, es un indígena formado en estas escuelas, ¿sí? Y bueno, creo que ya tengo que ser muy breve por el tiempo, pero está la cuestión de la materialidad, que es una dimensión que nos va a dar para mucho. Pero hasta aquí le dejo por el tiempo. No, prefiero que conteste Carolina. Con Rodrigo hay un momento de... Sí, mejor. ¿Sí? Si no molesta a la audiencia. Bueno. Muy breve. Bueno, gracias por la referencia a la ecología, que también es interesante. Luego, a nivel de otros mundos que conocía, efectivamente el Islam fue y el mundo árabe, pero esto fue sobre todo al principio, porque, por ejemplo, el diario de Colón está salpicado de palabras que vienen
el mundo árabe. Es un poco su forma de interpretar, su matriz para interpretar el mundo indígena. Pero eso cambia relativamente rápido porque dejan ya ese referente y tratan de adaptarse también, de integrar esas palabras en lenguas autóctonas de manera bastante rápida. Pero luego, poco a poco, también sustituirlas por las palabras castellanas, ¿no? Entonces es un proceso largo, efectivamente al principio hay otro referente, ¿no? Y surgen nuevos conceptos, por ejemplo el concepto de principal, que es completamente nuevo y que simplifica, al mismo tiempo describe una realidad ajena y la deja un poco al margen. Hablando de márgenes, también esto marginaliza un poco una parte de la política autóctona. Gracias. Bueno, agradecer el turno final de preguntas. Bien, el concepto de marginalidad aplicado a estos colectivos, a su paternidad o criminalidad, sí que hay un referente muy claro que es la escuela de Gramsci y compañía, ¿no? O sea, que vienen más o menos a abundar ahí. Y que efectivamente estos fenómenos nos ayudan a entender cómo funcionan las estructuras, o sea, tanto la escuela como la indígena, ¿no? Porque en muchos aspectos su denuncia es para poner de relieve una situación que nos está acometiendo bien en uno u otro mundo. Es decir, los macehuales, cuando denuncian la existencia de estos mentideros, es para denunciar directamente la permisividad de las autoridades que permiten, pero al mismo tiempo también están cargando contra la orden doctrinera que está cometiendo la evangelización de la ciudad, que son los franciscanos, porque los acusan supersticiosamente de jadez. Pero al mismo tiempo también están poniendo una situación delante de la Real Audiencia que los oidores no quieren escuchar porque se ve que hay una dejadez por parte también del Ayuntamiento Español de la Ciudad de México. O sea, como que también son fenómenos que nos ayudan a entender las disfunciones inherentes a las estructuras, ¿no? De ahí que yo entiendo que la marginalidad puede cumplir ese papel de entender desde la excepción la norma. No sé si más o menos sintéticamente puedo contestar lo que... ¿sí? Muchas gracias. Seguimos mañana. Solo cuatro cositas breves. La primera, si entre los ponentes hay alguien que se vaya a encontrar con Jorge Gamboa, con Ivy o con Dolores, que ya sabemos que sí, pero los que puedan llevarse su certificado, les pedimos que por favor nos avisen ahora si les entregamos el certificado, les pueden llevar el original. Segunda cosa, el miércoles hay huelga de taxis. Si alguien tiene una necesidad especial con un transporte para el miércoles, en el instituto conocemos a un chofer que podría encargarse de hacer el servicio. El práctico total. Tercero, hay una persona que se ha inscrito que se llama Denise. Si por favor se puede poner en contacto conmigo ahora cuando termine, será perfecto. Y por último, nos vemos mañana a las 4, pero agradeceríamos que cada uno de ustedes se llevara 4 galletas. Y así aprovechamos para sacar la comida y ya pueden empezar la cena con las galletitas. Gracias.